Porque a partir de anoche, a las 12 de la noche, Argentina comenzó a regir el nuevo protocolo sanitario, que lo habían anunciado a su vez con bastante poca anticipación. Y bueno, el cual indica que cualquier transporte local, o sea, cualquier transportista argentino, puede entrar a la Argentina con un test de antígeno, que demora 15 minutos el resultado y tiene un costo aproximado de $45. Cuando todos los transportistas extranjeros, ya sea paraguayo, brasilero, uruguayo, para poder entrar a la Argentina, le exigen un test PCR que tiene una demora para tener el resultado, porque a su vez tiene que entrar con el resultado negativo en la mano ya, una demora mínima de 24 horas el resultado y un costo aproximado de $100. Entonces entendemos que las medidas tienen una total asimetría para lo que son las exigencias de un tipo de transporte y otro, lo que nos lleva a pensar que hay un proteccionismo oculto hacia el transporte argentino, ¿verdad? Sí, ¿qué consecuencias puede traer esto? ¿De qué manera? Bueno, hay una afectación muy clara a las empresas uruguayas. Y bueno, las empresas uruguayas hoy están compitiendo con el transporte argentino gracias a la gran formalidad que tenemos, a que tenemos un gran nivel de cumplimiento, porque la verdad es que estamos muy complicados para competir en cuanto a costos con ellos, ¿ah? Entonces es lo que nos está defendiendo. Ahora, si hoy nos están poniendo que un camión, un chofer argentino, puede pasar en 15 minutos la frontera, supongamos que haya una carga en Santa Fe, ¿tá? Ese chofer argentino llega a la frontera hoy, cruza en 15 minutos hacia Argentina y mañana está cargando en Santa Fe. La misma carga la tiene un transportista uruguayo, en el cual va a llegar a la frontera, llega al puente, le van a hacer el PCR y recién mañana, a las 24 horas, va a tener el resultado negativo y va a poder cruzar. Lo que significa que automáticamente ese transportista uruguayo no va a poder llegar a cumplir con los compromisos asumidos. Entonces, tras que ya estamos con una cantidad de desventajas para poder competir con ellos, si aparte ahora no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos, bueno, entendemos que todo eso se va a ir derivando al transporte argentino y después pasa lo que más o menos ya podemos calcular. Sí, en consecuencia podría haber repercusiones en el ritmo de la operativa, desde y hacia los países vecinos. Sí, claro, o sea, esto va a generar demoras, va a generar aglomeraciones en los puentes, va a generar una cantidad de inconvenientes. Vale aclarar que no estamos en desacuerdo con las medidas sanitarias, o sea, el transporte se acopló desde el primer momento a las medidas sanitarias y se mimetizó enseguida, ¿tá? Cuando el gobierno uruguayo, que fue el que puso el primero, que puso las medidas de hacerse los test PCR a los transportistas que ingresan al país, lo puso. Enseguida nos acoplamos todos. Pero ¿qué pasa? Cuando el gobierno uruguayo lo puso, asumió los costos, subsidió el costo del análisis y lo hizo para todos igual. Lo hizo para transportistas uruguayos, argentinos, brasileros, o sea, para todos. Es lo que no está pasando con Argentina. Están exigiendo una cosa para el transporte argentino y otra cosa para el transporte uruguayo, o extranjero, quiero decir. Bueno, ¿y ustedes cómo van a seguir con este tema? ¿Qué planteos va a derivar esta situación? Bueno, estas medidas se vienen tomando a nivel regional. Están trancadas las fronteras con Paraguay, están trancadas las fronteras con Brasil, por los paraguayos y por los brasileros, y bueno, y están trancadas las fronteras con Uruguay. Simplemente lo que se espera es que el gobierno argentino, quien deba cambiar esta normativa, nos ponga en igualdad de condiciones, nada más. No estamos diciendo que no se hagan test, que no se hagan hisopados, para nada, estamos totalmente de acuerdo con las medidas sanitarias. Lo único que queremos es que las medidas sean iguales para todos. ¿Y este tema cómo se dirime a nivel de Cancillería? ¿Estamos hablando, por ejemplo? Y sí, bueno, esto están directamente las cámaras de transporte, CATIDU, que es la Cámara Autoterrestre de Transporte Internacional del Uruguay, está en este tema, directamente lo están manejando creo yo que con la Cancillería Uruguaya. Ellos lo estarán tratando a su vez con quien deban del otro lado, y lo mismo está pasando con Paraguay y Brasil.
Bueno, en un contexto donde ya el costo del transporte uruguayo está más que pesado, no sé qué habrá pasado ahora con las últimas variaciones en el precio de los combustibles. Sí, bueno, el tema de los combustibles por ahora va a quedar como está, por lo que escuché y por lo que vi en la prensa. No sé qué irá a pasar de futuro, pero por ahora, por lo menos para lo que va a ser el corto plazo, creo que queda todo como está. Claro. Pero sí, el transporte nacional está pesado, tenemos salarios más caros que los países de la región, tenemos aportes más caros que los países de la región, tenemos mayor carga tributaria y bueno, todo eso genera que tengamos un transporte pesado en Uruguay, que no es culpa nuestra, de las empresas, porque la rentabilidad a su vez de las empresas es muy bajo o nulo en este momento. Entonces, bueno, hace que la situación sea bastante engorrosa. Y a nivel de costos, el hecho de que Brasil haya subido los combustibles y Uruguay los mantenga, ¿implica alguna variación? No, entiendo que no. O sea, puede ser que el transporte regional de corta distancia con Brasil, puede ser que sí, pero Brasil es tan grande que si un camión tiene que ir a cargar a San Pablo, ya sea uruguayo o brasilero, va a tener que cargar combustible en Brasil. O sea que la suba del costo de ese combustible lo va a afectar tanto al camionero, a la empresa de transporte uruguaya como brasilera. Y en cuanto al transporte interno en Brasil, ellos tenían un combustible bastante más barato que el nuestro, o sea que la suba que tuvieron ahora tampoco se acerca a lo que tenemos al combustible nuestro, o sea que el costo interno de transporte, seguimos teniendo otros factores que también influyen más que el de ellos en el costo final de un transporte y otro. Federico Teske, integrante de la Intergremial de Transporte de Cargas, muchas gracias. Por favor, a las órdenes.